Como reyes, estoy llamando a los reyes, a los príncipes de Israel. Voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de Mamón con $1,000. Apunte sus datos. Amén. Si lo puede traer mañana, tráigalo mañana. Amén. Si no, apunte. Hay gente que tiene su dinero en cuentas a plazos fijos. Apunte su nombre, su teléfono, su dirección. Con integridad. Gente que nada más apunta, no dice nada. Eso no es íntegro. Esto no. Usted lee en la Biblia. Dice: yo puse de mi tesoro personal, dice David. Los príncipes, dice, y da la cuenta de lo que dieron. Amén. Porque Dios quiso que quedara la cuenta escrita de los que dieron. Porque son los príncipes. Porque son aquellos a que el reino de Dios vendrá en finanzas. Entonces apunte con toda claridad lo que usted está dando. A lo mejor Dios le está pidiendo algo en especies. No, usted dice: yo no tengo $1,000, pero tengo un carro. Tengo un brillante, tengo un terreno. Apunte lo que el Señor le diga. Ahora voy a llamar otro tipo de columnas financieras a quien Dios está llamando a dar $500. $500. Si este eres tú, ellos también recibirán este llamado. Ya están listos. Serán establecidos esta noche como columnas financieras. Los de 500 se ponen acá y los de 1,000 acá. Su cheque, su... ¿Eh? Pero eso no vale $1,000 ni $500. ¿Eh? Entonces espérate tantito porque todavía no estoy llamando eso. Ok. Voy a orar por los príncipes y luego le voy a dar oportunidad a todos los demás que obedezcan a Dios como quieran. Esto no sirve para nada, mi amor. Usted necesita, ¿quién es esto? Gisela. Usted necesita poner su dirección, su teléfono. Esto no es íntegro, hay que hacerlo con integridad. ¿Eh? Ah, ya puso el cheque, no es promesa. Perdóname, disculpe. Ok. ¿Dirección? Ok. Varón está sembrando su casa. Gloria al Señor. Pues pasen todos los que quieran en la medida. Pero nunca más de sus $2. Haga un esfuerzo grande esta noche. Que dieron un salto al vacío y se quedaron sin nada. Esta noche quizás no tienen ni para el transporte. Mañana no saben ni qué van a comer. Están en cero. Si este eres tú, quiero que vengas al frente, por favor. Ellos son pobres porque espiritualmente su tierra es árida. Por eso no tienen finanzas. Aparte de que Mamón les ha robado toda la vida, su tierra es árida.